you. Muchas gracias. I'm linda. I'm so disturbed. No sé qué hacer. ¿Qué te pasa? I just received an invitation. Es una invitación para la fiesta de Don García. Oh my gosh, this is awesome. ¡Qué chévere! No, no te creas. No es una buena noticia. ¿Y por qué? ¿No quieres ir? He hates me. Él me odia. Why? Es una larga historia. Es la historia de mi vida. Well, we have some time now. You want to talk about it? Linda, perdona que no te haya contado esto antes. Siendo tú mi mejor amiga, es una historia larga. Estuve casada dos veces y ambos murieron. What? I had no idea. I was in a dark place. Imagínate, ¿quién pierde dos maridos? Look, Tamara, we all go through things. A mí también me ha pasado cosas. No, no like this, créeme, no es como esto. What do you mean? My first husband, Erwin, and my second husband, Onan, were brothers, y ambos murieron. ¿Te puedes imaginar? Wait, what? What are you talking about? Mi primer esposo, Erwin, él era increíble. Él iba a heredar una fortuna. Y al poco tiempo de estar casado, sufrió un accidente de auto y murió allí, en mi sitio. I'm so sorry to hear that. Yo estaba devastada y al tiempo caí en los brazos de Onan. El viejo Judá nos quería matar. No, él nunca estuvo de acuerdo. Siempre se opuso a la relación. Tuvimos que casarnos en silencio. But what happened to Onan? Al año de estar casados, él sufrió una extraña enfermedad, un cáncer, y murió en el hospital. Qué pena contigo, Tamara. El viejo me llevó a la corte. Él creía que yo era la culpable. ¿Puedes creerlo? Yo trabajaba para él. Era su secretaria. No me pagó mi sueldo. No me dio 401k. No me dio retiro. Me tuve que ir. Me dejó en la calle. Él creía que yo era la culpable. ¿Y qué hiciste? Yo tenía un plan. ¿Plan? What kind of plan are you talking about? Erwin y Onan eran infértiles. Ellos no podían tener hijos. Wait, infertile? What are you talking about? Onan me lo dijo antes de morir. He told me. No era mi intención hacerlo, pero ellos no podían tener hijos. I'm so confused, Tamara. What did Onan tell you? And your son, I mean, what? Yo tenía amigos en el banco de esperma. Ellos no tenían herederos y era lo justo. Yo tenía que hacerlo, era lo justo. Tamara, wait, but who is the father of your son? Hi, Mom, I'm going to Jake's house. I'm so excited. Toda la familia viene, mi amor. Vamos a estar todos juntos. Happy dance. Pues yo no estoy contento. Desgraciaste la fiesta. Yo no sé por qué tú tienes que invitar a toda la gentuza de tu familia. Basta con que viene Juan, el vecino, aunque medio sordo y tacaño como loco. Todos los años se le olvida la botella de coquito. You know what? Juan y Carvin vienen todos los años. Son los únicos que vienen. It's getting boring. Boring? Yes. What are you talking about boring? Si esa Carvin habla más que un loro, muchacha, eso es suficiente. Y la risa, esa risa que tiene. Y la flecaína. Me desgraciaste la fiesta. Mi amor, don't you think you have to be a little bit like show some compassion? It's Christmas, es Navidad. Vamos a estar todos juntos. Come on. Passion. Ellos ya no eran como eran antes. Ellos han cambiado. Sí. Show some compassion, es Navidad. Todo lo que cambiaron ellos. Ding dong. Ay. Buscarse otro timbre. Hello. Hello. Merry Christmas!
hacen? Gracias. Qué bella, qué linda. Huele muy rico por aquí. Don Juan, ¿cómo está? ¿Cómo le va, García? Bien, bien, bien. Oiga, parece que ya hizo el lechoncito, ¿no? Porque por aquí huele muy bueno. Sí, sí, está buena el lechoncito, pero ¿y la botella de coquito? Coquito. Coquito. Él trae coquito. He's too cheap for that. Ay, no. Bueno, cambiando el tema, don García, qué pena. ¿Cuándo nos vamos a sentar a comer? Porque yo vine con hambre. Pero si tú acabas de llegar, hombre. Siéntate, pasa, siéntate. Have a drink. Oh, drink. Oh, you forgot the coquito. No hay que tomar agua lo que vamos a tomar este año. Y además, no han venido todos mis invitados. No han llegado todavía. Do she say invitados? ¿Invitados? Yes. Since when do we have invited guests? It's always usually just us, invitados. ¿Por qué hay invitado este año? Good thing that you asked. I'll tell you why we have invitado. Porque a mi mujer se le metió en la cabeza de invitar a toda la gentuza de su familia. Now, esa gente van a infestar mi casa. You mean invade. Quisieras decir invadir, ¿no? Infestar. No, se dice infestar. No, no. El inglés mío no tiene barrera. I say infest. Oye, Juan. ¿Qué pasa? Yo creo que they may have some communicable disease. A lo mejor no tenemos que ir. Esas cosas se pegan. El pegado, a mí me encanta el pegado, chica, ven, sírveme un poco de pegado. Vamos a comer, ven. You know, nobody's gonna get sick, nada se va a infectar, there's no communicable disease, okay? That is contagious. Eso es contagious. What is contagious? A ver, ¿qué? Lo que tiene Tamara, la mala suerte, the bad luck, eso se pega. Jesús, José y María, Jesús, José y María. Por Dios, stop saying crazy things. Paren ya. Oigan, when we gonna eat? Yo vine con hambre, por favor. I know what you're trying to do. What? What? I figured it out. Yes, that's what? That's why you want to invite Tamara. Because you want to get rid of me. Mira, pues no va. You want to get rid of me. That's what it is. Tú eres tan ridículo. You're such a drama queen. Really? Really? Yeah, yeah, que yo yeah. te quiero infectar a ti con lo que tiene Tamara. Yeah. Yes, right. Juan, pagaste seguro de vida. No, yo no me he muerto todavía, chica, que tú hablas. ¿Quién se murió? ¿Quién se murió, Judai? Ese pobre lechón que murió de repente con un tajo en la frente y otro en el corazón. Lo metieron al horno, lo sacaron caliente, le metieron el diente a ese pobre lechón. Hey, when do we eat, por favor? When do we eat, Dios mío? The question is, this is a question that I got for you. Yeah. Who married not once, but two brothers, and they both gone? Huh? ¿Cómo que? ¿Quién se murió? ¿Cómo es eso? Uh-huh. Pagaste el seguro de vida. Oye, chica, tú sigues con el seguro. Yo voy a vivir 100 años. No te preocupes por eso. Ok. No más. Poor Don Judas. Y eso no es todo. That's not the worst of it. Then she takes the money. I'm telling you, esa mujer está salada. Está más salada que un bacalao. Ok. That's bad karma. Eso se pega. That's contagious. Oh, my. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Cómo va a ser? You don't know the half of. Ay. Pobrecito Adrián. Él no tiene la culpa. Stop it. That's it. Okay? La pobre Tamara, she's a very nice girl, okay? And además, tenía que hacer, hizo lo que tenía que hacer. Y el suegro ese tramposo, justice has been served. Oye, ¿de quién es el hijo? Yo no sé. Yo no entiendo. Espérate, ¿tú sabes qué? Esto está bueno, ¿ok? Esto está bueno. You want to know who's no, the son, no. El padre del hijo? ¿De quién es el hijo para yo enterarme? Sí, chisme, sí, chica, sí. ¿Quién I es? Tell you de quién es el padre. The father-in-law es el padre. No puede ser. El hijo es del suegro. ¿Cómo te cae esa? I'm telling you. No. Oye, Sheila, mira, a mí no me gusta el chisme, pero sí me entretiene. Esto va a estar buenísimo. De
I know. Te votaste este año, pero aquí nadie come. Tremenda fiesta y nadie come. Juan, te he dicho mil veces, deja de comer ya, que no han llegado los invitados. Siéntate. Oye, aunque me muera cuando llegues a Black Widow, conmigo yo me quiero llevar a la tumba, aunque sea un cuerito de lechón. Es un cuerito, mi amor. Sí. Llegaron. ¡Tamara! ¡Ay, madre! ¡Merry Christmas! Este es tu hijo, Adriel. ¡How cute! Amigos. ¡Ya me lo mató! ¡Ya va! ¡Wait a minute! ¡Ey! ¡Wait a minute! ¿Ustedes vieron quién se lo mató? ¿Quién te lo mató? ¡Ay, Juan! ¡Chela! ¿Qué? ¡I told you! No, ¡eso se pega! ¡La mala suerte va en cama! ¡Lo mató! ¡Con agua, Juan! ¡Con agua, Juan! ¡Wait! ¡Excuse me! ¡Yo sé de primeros auxilios! ¡Ay, sola! ¡Juan! ¡Chela! ¡Do something! Juan. Cuando el hombre se muere, do something. Llamen al nuevo, por favor. You know what? ¡Pum! ¡Rayo! Juan, Juan, Carmín, this is Tamara. ¡Hola! ¡Hola, Tamara! Si van a aplaudir como dice Mauricio, aplaudan de verdad. If you're gonna do applaud for real. Yeah. Buenos días. Good morning. La verdad el caso es que la época navideña tiene que ser la mejor época del año. The truth is Christmas time has to be the best time of the year. Pero además de ser la época más divertida y alegre del año, but beyond being the happiest time of the year, para muchas familias también suele ser una época extremadamente estresante del año. For many families, it's also a very stressful part of the year. Porque cada año se hacen celebraciones en distintas casas, en distintos lugares. Because every year you do different parties in different homes. Y comenzamos a hacer, qué sé yo, los preparativos, la lista de invitados. We start to do our guest list. Comenzamos a preparar nuestra lista de invitados. We start to prepare our guest list. Y comenzamos a analizar y decir, wow, viene fulano, viene mengano. And we analyze and we say, wow, this so-and-so is coming, so-and-so is coming. Y aunque es una época alegre, también estresante, explico por qué. And although it's a happy time, it's also stressful. Por ejemplo, and I'll explain why. Si usted viene de un matrimonio divorciado y tienen hijos. For example, if you come from a divorced marriage and you have children. Un año es con el papá, el otro año es con la madre. One year it's with the dad, the other year it's with the mom. Y a veces eso es estresante para la madre, la padre, madre y padre y los las otras parejas. And sometimes that's very stressful for mom, dad, and the other parts of the couple. O a veces alguien viene que viene con una nueva pareja. Or sometimes somebody comes and they come with a new partner. Es que sé yo, viene el ex a la fiesta este año porque trae al niño, pero o la niña, pero viene con su nueva novia, su nueva mujer. Maybe the ex is coming because they're coming with the child, but maybe they come with their new boyfriend, girlfriend. And it's stressful. Y es estresante. O quizás. Or perhaps. Alguien que en una época de tu vida te causó un gran daño. Someone that at some point in your life caused you great harm. Y esa persona también va a estar en la fiesta. And that person is also going to be at the party. Y cada uno de nosotros tenemos algún loco o disfuncional en nuestra familia. And each one of us, we have a crazy person, somebody dysfunctional in our families. Y te enteras que él o ella están en la lista de los invitados. And you find out that he or she is going to be in the list of invited guests. Y a pesar de ser tremenda época, qué estresante. And even though it's a great season, qué difícil. How stressful. Este año no tengo el niño, este año viene. It's hard. How difficult. Pero qué bueno que llegó la Navidad. But it's great that Christmas Porque arrived. La Navidad nos habla de todas estas disfuncionalidades. Because Christmas speaks to us about all these dysfunctionalities. Y Cristo
llegó al mundo en medio de esa disfuncionalidad. And Christ came to the world in the midst of that dysfunction. Para traernos un regalo. To bring us a gift. Para transformar nuestras vidas y nuestras situaciones y circunstancias. To transform our lives, our situations and circumstances. Si nos remontamos unos 2000 años atrás. Now, if we go some 2000 years ago. Y lo haremos por unos minutos. And we'll do it for a few moments. Vamos a ver la época, la historia, el comienzo de la Navidad. We're going to see the beginning of the Christmas story. Tenemos cuatro libros que nos hablan de la Navidad. We have four books that speak to us about Christmas. Le llamamos los Evangelios. We call them the Gospels. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. You have Matthew, Mark, Luke and John. Mateo fue una persona que convivió con Jesús. Él fue un testigo ocular de la historia de la Navidad. Matthew is a guy that lived with Jesus. He was an eyewitness of the Christmas story. Al igual Juan. Just like John. Y Marcos y Lucas fueron investigadores que se dieron a la tarea de investigar la historia de Navidad. And Mark and Luke, they were investigators who investigated the story y of Christmas. Y cada uno lo contó de diferentes perspectivas. And each one's told the story from different perspectives. Juan, el apóstol Juan. John, the apostle él John. Él comienza su historia de Navidad en la eternidad. He begins his Christmas story in eternity. Él dice, en el principio era el verbo y el verbo era el hijo de Dios y todo lo creado fue por medio de él. He says, in the beginning was the word and the word was God and everything was created through him. Pero Mateo. But Matthew, Mateo decidió comenzar la historia de Navidad con una tabla genealógica. Matthew decided to begin the Christmas story with a genealogy. Con la lista de los invitados. With the list of invited guests. Y si usted ha leído ese evangelio, el libro de Mateo, and if you have read that gospel, the book of Matthew, lo más seguro que usted saltó esa parte de la genealogía. Most likely you skipped over that genealogy. Es aburrida. Es extraña, ¿no? It's boring, it's estos strange. Estos nombres son raros para comenzar. To begin with, the names are super weird. Pero sin embargo, nonetheless, cuando miramos la tabla genealógica que Mateo presentó, when we look at the genealogy that Matthew presented, habla mucho acerca de nuestra situación presente. It speaks a lot about porque our current situation. Mateo hizo algo bien interesante. Because Matthew did something very interesting. Primero, la audiencia de Mateo. First, Matthew's audience. Él está escribiendo a una audiencia preliminarmente hebrea. He was writing mainly to a Jewish audience. Y su meta era probarles a los hebreos. And his goal was to prove to the Hebrews que Jesucristo, that Jesus Christ, el que había muerto y resucitado, who had died and resurrected, que ese Jesucristo era el Mesías que ellos tanto esperaban. That Jesus Christ was the Messiah they were so much awaiting. Y él sabía que para comprobar eso, and he knew that in order to prove that, que los hebreos estaban completamente ciertos, todas las escrituras les mostraban that the Hebrews were right, that all the scriptures would show they were 100% sure. They were 100% sure que Jesús, ese Mesías, tendría que ser hijo de Abraham e hijo de David. That Messiah needed to be a son of Abraham and a son of David. Si no venía de la descendencia de Abraham y David, no importa cuán bueno fuera, no puede ser el Mesías. If he didn't come from the lineage of Abraham and David, didn't matter how good he was, he couldn't be the Messiah. Pero oigan esto. But listen to this. Mateo hace algo súper interesante con la tabla genealógica. Matthew does something very interesting with the genealogy. Él incluye personas que no se incluirían en una tabla genealógica. He includes people that normally wouldn't be included in a genealogy. E hizo otra cosa. And he did something else. Hizo resaltar nombre de mujeres. He emphasized women's names. Y como la mujer no determina el factor sangre en los seres humanos. And since the woman doesn't determine the bloodline in human beings. Generalmente, casi nunca se incluía una mujer en la tabla genealógica. Generally, almost never would you include a woman in a genealogy. Pero Mateo lo hizo. But Matthew did. Y la pregunta es por qué. And the question is why. Y no lo voy a aburrir leyendo toda la tabla genealógica. I'm not going to bore you reading the entire genealogy. Pero de esta tabla genealógica vamos a hacer resaltar algunos personajes. But we're going to pick out some characters from this genealogy. Personajes que no Mateo no debería haber incluido. Some characters that Matthew should not have included. Si quería probar que Jesús era descendiente directo de Dios. If he wanted to prove that Jesus was a direct descendant from God. Pero por alguna razón. But for some reason. En esa tabla genealógica. In that genealogy. Puso algunas de las personas más raras, extrañas y aún deplorables. He put some of the strangest, even deplorable people. Para decir, they were in Jesus' birthline. To say que ellos estaban en la, so eran. Yeah, in Jesus' birth line. Sí, but you're supposed to say it in Spanish. Por eso yo lo dije en inglés porque no lo sabía en español. Para hacértelo difícil a ti y fácil para mí. Thank you. En la tabla genealógica de Jesús, digámoslo así. Yes. Ahora, algo de Mateo. Something about Matthew. Mateo era un tipo considerado deplorable por los hebreos. Matthew was considered deplorable by the Hebrews. Él, en la Biblia, él tenía su propio nombre, su propia categoría. In the Bible, he had his own type of category. Habían pecadores. You had sinners. Y Mateo, los que eran como Mateo. And Matthew and those who were like Matthew. Eran pecadores
y coleccionista de impuestos. Were sinners and tax collectors. Y Mateo era un coleccionista de impuestos. And Matthew was a tax collector. Para ponerlo de la manera más sencilla, to put it in the simplest un terms, coleccionista de impuestos era odiado por los hebreos. A tax collector was hated by the Hebrews. Porque él mismo era un hebreo. Because he himself was a Hebrew. Que se había unido al Imperio Romano. Who had united with the Roman Empire. Bajo la presión de la cual vivían los hebreos. Under the oppression by which the Hebrews lived. Para colectarle impuestos a las personas injustamente. To unfairly collect taxes on people. Y si Mateo te colectaba, el gobierno decía, Mateo, colecta nuestra porción. And the government would say, Matthew, collect our portion. Y luego añade lo que tú quieras para ti. And then add on to that whatever you want for yourself. Injusto como sea. As unfair as y that si might be. Y si tú no le pagabas a Mateo, and if you didn't pay Matthew, Mateo podía llamar un centurión romano. Matthew could call over a Roman centurion. Un centurión era un soldado a cargo de 100 soldados. A centurion was a soldier who had 100 soldiers under his command. Podían arrestarte, quitarte todo. They could arrest you, take por everything tanto, away. Por tanto, and therefore, Mateo era odiado por los demás hebreos. Matthew was hated by the other Hebrews. Y no solamente era pecador. And not only was he a sinner. Era pecador y coleccionista de impuestos. He was a sinner and a tax collector. Ese título era deplorable. That title was deplorable. Pero Mateo, but Matthew, fue llamado y invitado por Jesús a formar parte. Was called and invited by Jesus to be a part. Y Mateo, cuando decide escribir la tabla genealógica de Jesús, and when Matthew decides to write the genealogy of Jesus, comienza a incluir todos los deplorables. He starts by including all the deplorable quizás people. Quizás diciendo, perhaps saying to himself, si ellos entraron, if they went in, if they yo got in, también puedo entrar. I can also get y dicho paso, in. And by the way, y si ellos entraron, if they got in, y si Mateo entró, and if Matthew got in, no importa quién tú eres, tú también puedes entrar. Vamos a ver esa tabla genealógica. Doesn't matter who you brevemente are, you can also get in. Let's look at that genealogy. Mateo quickly comienza de arrancada. Matthew starts from the get-go. En el versículo 1 del capítulo 1 de su libro titulado Mateo. Verse 1, chapter 1 in the book of Matthew. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. This is the genealogy of Jesus, the son, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Ese es el resumen de la tabla genealógica. That's the summation of the genealogy él es of Jesus. Hijo de David. He's son of David. Él es hijo de Abraham. Son of Abraham. Las dos calificaciones más grandes ya las tiene. He already has the two biggest requirements. Luego continúa. Vamos a pasar ahora cronológicamente. Then he continues. Let's go on now chronologically. Comencemos por el padre de la fe, Abraham. Let's start with the father of the faith, Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of Judah and his brothers. Luego continúa y aquí es donde nos vamos a tener hoy por unos minutitos. And he continues, and this is where we're going to hang out for a few moments. Judá, padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar o Tamara. Judah, the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. Inmediatamente. Immediately. La audiencia hebrea que conoce esto se detiene. The Hebrew dice, audience that knows this, Matthew, they stop. Matthew. They say Matthew. ¿Por qué? Okay, mencionaste a Judá. Okay, you mentioned Judah. Y ese nombre ya nos da problema. And that name already gives us some pero problems. Pero ¿por qué tenía que decir la madre Tamar? ¿Por qué tenías que incluirla a ella? But why did you have to include whose mother was Tamar? Why did you include ¿por qué her? Tú tenías que incluir esto? Why did you have to include this? Si tú quieres vendernos a Jesucristo como el Mesías, remueve, edita, borra eso. If you wanted to sell us Jesus as Messiah, remove, erase that. Eso no le hace muy mucho bien a tu argumento. That doesn't help your argument very eso much. Eso no te ayuda. That ahora, doesn't help you. Déjame explicarle quién fue Judá. Now let me explain who Judah was. ¿Alguno de ustedes recuerdan la historia de el joven José que fue vendido a esclavitud por sus hermanos? Some of you remember the young man Joseph, the story of Joseph who was a young man who was sold to slavery by his brothers. José era hijo de Jacob. Joseph was son of Jacob. Y era el menor. And he was the youngest. De todos los hermanos. Of all his brothers. Y Dios le había dado este gran sueño. And God had given him this great dream. De que un día él reinaría sobre todos sus hermanos. That one day he would reign over all his brothers. Y él se lo contaba a su padre y se lo contaba a sus hermanos. And he would tell that story to his dad, to his brothers. Y José era un niñito poco malcriado. Era el bebé. And Joseph was a little bit spoiled. He was the baby. You got any babies in your house that are spoiled? ¿Tienen algunos bebés malcriados? En mi casa yo tengo un bebé de 21 años y mira que es malcriado. I have a 21-year-old baby in my home, and he's spoiled. He's a good kid. No, mentira, es un buen muchacho. I say that because he's here somewhere. Yo digo eso porque está aquí. Él era el pequeño. He was the youngest. And the Bible que says sus hermanos lo odiaron. His brothers hated him. Y José tenía otra cualidad. No hemos llegado a Judá, pero José. And Joseph had another quality. We haven't gone to Judah, but Joseph. Él era un ratón. He was a tattletale. A tattletale. En Puerto Rico le decían un chota. He was a tattletale. Choteaba.
hablaba. Siempre le contaba al papá las maldades que están haciendo sus hermanos. He would always rat on his brothers. Y un día fue y se encontró sus hermanos haciendo lo que no deberían estar haciendo. And one day he found his brothers doing what they shouldn't be doing. Y los hermanos dijeron, ¿tú sabes qué? And the brothers said, you know what? Aquí a José se le acabó esto. This is over with Joseph. Hoy lo vamos a matar. Today we're going to kill him. Y decidieron. And they decided. Él tenía 10 hermanos. He had 10 brothers. En ese momento tenía 10 hermanos. Luego le nace otro. At that moment he had 10 brothers. Y los 10 hermanos decidieron matarlo. And the 10 brothers decided to kill him. Ahora llegamos a nuestro personaje Judá. Now we get to our character Judah. Judá era uno de los hermanos de José. Judah was one of Joseph's brothers. Y mire lo que dice Judá acerca del asesinato de su hermano. And look what Judah says about the murder of his brother. Se lo voy a leer. I'm going to read it to Entonces, you. Judá le propuso a sus hermanos, esto es lo que él le va a proponer a su hermano acerca de asesinarlo. Judah said to his brothers, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? What will we gain if we kill our brother and cover up his blood? Oye, ¿qué ganamos con... Si no conoce la historia, piensa que él va a proteger a su hermano. If you don't know the story, you'd think he's going to protect his brother. Este es Judá en la genealogía de Jesús. This is the Judah in the genealogy of Jesus. ¿Qué ganamos con proteger a este, con matar a este tipo? What do we gain from killing this guy? Ahí no hay nada para nosotros excepto eliminar este dolor de cabeza. There's no gain there for us except eliminating this headache. Mira lo que su sugerencia. Look what his suggestion is. En vez, no usa la palabra matarlo porque él es muy creyente, muy cristiano, un buen hermano. He doesn't use the word kill because he's a believer, he's a good brother. Eliminarlo. Instead of killing him, vendámoslo a los ismaelitas. Los ismaelitas compraban esclavos. Let's sell him to the Ishmaelites. They would buy slaves. Después de todo, after all, él es nuestro hermano. He is our ¿cómo brother. Matarlo? How are we going to kill favor, him? Please. Nosotros somos gente decente. We're decent guys. Y no tenemos ningún. Mejor vendámoslo. Let's sell him instead. Y decidieron venderlo y luego. Contarle al padre que se había muerto. And then they decided to sell him and then tell the dad that he had died. Y Mateo está diciendo, ¿se acuerdan de Judá? And Matthew is saying, remember Pero Judah? Pero yo quiero añadir algo de Judá. Wait, but I want to add something about Fue Judah. Fue con el hijo que él tuvo con Tamar que todo esto sucedió. This all happened with the child that he had with Tamar. Algo sucedió en Judá. Something happened in Judah. Que después de hacerle esta fechoría a su hermano y lo vendieron. That after doing this bad thing to his brother, they sold him. Él se marchó y se fue de sus otros hermanos. He separated from his other brothers. Fueron his family. Y le contaron la mentira al padre, pero Judá se fue para a vivir a otro lugar. They went and told the lie to the dad, but Judah went to live somewhere else. A una ciudad cananea. To a Canaanite city. Allá se enamora de una mujer. There he falls in love with a woman. Su nombre Sua. Her name Sua. Y con Sua tiene tres hijos. With Shua, he has three y estos boys. Son los hijos de Judá con Shua. And these are the sons of Judah with Shua. El primero se llamó Er. The first one was Er. Era como error, no sé. Like error. El primero se llamó Er. First one was Er. El segundo se llamó Onan. Second one was called Onan. Los que están casando, si están buscando un nombre para sus hijos, aquí tengo tres para usted. Those who are getting married, you're looking for child names. Y el tercero se llamó Sela. And the third one was Shela. Ese es como francés, se la vi. Ahora, Judá se casa con esta mujer cananita, tiene tres hijos. Now Judah marries this Canaanite woman. She, he en has ese three orden cronológico. Kids and this chronological y costumbre order. Hebrea, tradición y hasta ley hebrea. And it's a Hebrew tradition, even a law. El padre le consigue una esposa a su primer hijo que se llamó Tamar. The father has to find a wife for his first child and pero, her name was Tamar. Pero él dice la Biblia que era tan malo que Dios se lo llevó. But the Bible says Ur was so bad that God took his life. El hijo de Judá, el de la genealogía de Jesús. Su hijo era tan malo que Dios se lo llevó y nunca tuvo hijo Tamar con él. This is Ur, the son of Judah, the one in the genealogy of Jesus. He was so bad that God took him. Y de acuerdo a tradición hebrea y ley hebrea. And according to Hebrew law and tradition. Había entonces que darle la esposa al hermano solamente para concebir hijo porque no había concebido hijo. Then you had to give the wife to the next brother just to have children because he hadn't had the opportunity to have children. El hijo no sería de Onan. The child would not belong to Onan. Sería de Tamar. He would belong to Tamar. Pero así seguiría el nombre de él y así también el de Judá. But that way Ur's name and therefore Judah's name would continue. Aquí es donde esta historia se pone tan fea. And this is where this story gets so ugly. Que en vez de decir lo que sucedió, prefiero leérselo. That instead of telling you what happened, I prefer to read it porque to you. Porque no quiero que nadie se ofenda. Because I don't want anybody to be offended. Diga, ¿cómo en la iglesia van a hablar esas cosas? And then say, how is it that they're going to speak about these things para in church? Para que vean, yo no me lo, es más, yo de verdad, yo luché con que si iba a compartir este mensaje o no. Really,
I struggled whether or not to share this message. Because it probably shouldn't be mentioned in the church, pero está en la Biblia, así que se lo voy a leer. Tal vez no se debería mencionar en la iglesia, but it's in the Bible, so I'm going to read it. Ahora es hijo de Onán, y mira lo que pasa con Onán. Entonces Judá le dijo a Onán, cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado, así le darás descendientes a tu hermano. Then Judah said to Onan, sleep with your brother's wife and fulfill your duty to her as a brother-in-law to raise up offspring for your brother. Pero Onan sabía que los hijos que nacerían no serían reconocidos como suyos, no serían de Onan. Por eso, y esta es la parte que, I'm so sorry, I apologize. Por eso cada vez que tenía relaciones con ella derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. But Onan knew that the child would not be his. So whenever he slept with his brother's wife, he spilled his semen on the ground to keep from providing offspring for his brother. I read it. I didn't say it. Yo so lo leí. Just yo gonna, lo leí, lo leí. If you didn't understand it, si no lo entendiste, I'm just going to keep on going. Voy a seguir para adelante. Esa conducta ofendió mucho al Señor. Así que también a él le quitó la vida. What he did was wicked in the Lord's sight, so the Lord put him to death also. Ahora Tamar. Now Tamar. Dos esposos. Two husbands. Ningún hijo. No child. Y Judá. And Judah. Le queda un hijo que se llama Shua, que todavía es menor. Has just one child left, who's the youngest, Shua, and he's the youngest. Y Judá decide. And Judah decides. Yo no le voy a dar el tercer hijo a esa mujer. I'm not going to give my third son to that woman. No shot. No, no hay manera. Este, como decía el actor, esta Black Widow. How the actor would say, this Black Widow. Ya me ha llevado dos de mis hijos y este es el que me queda. Already took two of my sons and this is the last one I got left. Entonces Judá va a donde Tamar. So Judah goes to Tamar. Y le dice. And tells her. Tamar, vete a vivir con tus padres. Tamar, go live with your parents. Haz tus ritos de viuda y sufrir la muerte de tu hijo. Go grieve with your parents. Y cuando mi hijo menor Shula, and when my youngest son Shula tenga edad, is old enough, yo te lo voy a enviar. I'll send him to para you que puedas tener hijo con él. So you can have a child with him. Pero dice la historia, la Biblia, la Escritura, but the scripture say, the story says, que Judá no tenía intención ninguna de mandarle su tercer hijo. ¿Qué harías tú? That Judah had no intention of sending his third son. What would you do? ¿Qué harías tú? What would you do? Y pasaron años. And years passed. Y el esposo, perdón, y la esposa original de Judá, la mamá de Onán y Shua. And Judah's original wife, the mother of Onán and Shula. Muere. She dies. Y queda Judá viudo. And Judah is now a widower. Y un día decide por cuestión de trabajo ir hacia la ciudad donde está Tamar. And one day he decides for work purposes to go to the city where Tamar is. Leámoslo. Let's read it. Lo que sucedió con Tamar. What happened with Tamar? Génesis 38, voy a ver el versículo de 13 y 14. Genesis 38. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timat para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Anaim, que está en el camino a Timnat. When Tamar was told, your father-in-law is on his way to Timnah to shear his sheep, she took off her widow's clothes, covered herself with a veil to disguise herself, and then sat down at the entrance to Anaim, which is on the road to Timnah. Breve explicación. Quick explanation. Al quitarse la ropa, la vestidura de viuda, when she took off her widow's clothes y se puso el velo, and she put the veil on, ella se estaba presentando como una prostituta. She was showing herself off as if she were a prostitute. Las prostitutas, eso era como decir un traje cortito con zapatos de esos altísimos. Eso es lo que se pone. La prostituta se ponía un velo para que no le vieran la cara. Prostitutes would put a veil so you wouldn't see their face. It's like the equivalent of putting a miniskirt and those high heels. Y ese tipo de prostituta se le llamaba prostituta de templo. And those prostitutes were called temple prostitutes. Yeah, prostituta de templo. Y mira lo que era ese trabajo. And look what that job was. Ellas tenían sexo con hombres. They would have sex with men. Para honrar al dios pagano de la fertilidad. To honor the pagan god of fertility. Entonces esta mujer hebrea. And so this Hebrew woman. Se hace pasar por una prostituta de templo. Who disguises herself as a temple prostitute. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Sela ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. She did that for she saw that though Shelah had now grown up.
She had not been given to him as his wife. And just go, step back a second. Den marcha atrás un momento. Imagínese la audiencia de Moisés, de Mateo. Imagine Matthew's audience. Mateo, si vas a comprobarnos que Jesús es el Mesías. Matthew, if you're going to prove that Jesus is the Messiah. ¿Por qué recordarnos de esta historia? Why remind us of this story? ¿Por qué recordarnos? Why remind us? Si yo hubiese sido Dios. You see, if I were God. Gracias a Dios que no soy Dios. Thank God I'm not God. Yo no hubiese escogido a Judá. I would not have chosen Judah. Yo hubiese escogido a José. I would have chosen al joven que vendieron esclavitud. The young man that was sold to slavery. Al joven que dice la Biblia que nunca deshonró a Dios aunque estaba vendido en esclavitud. The young man that the Bible says never dishonored God although he was sold to slavery. Que decía que no podía pecar. They would say he can't sin. Porque no quería ofender al Dios, el Dios que aparentemente lo había abandonado. Because he didn't want to offend God, the God that apparently had abandoned him. Si yo tuviera que escoger de la familia de Jacob, yo hubiese escogido a José, no a Judá. If I had to choose somebody from Jacob's family, I would have chosen Mateo. Joseph, not Judah. Mateo, ¿por qué no tiene que recordar esto? Matthew, why do you have to remind ¿Por qué tiene que recordarnos Why do you have to remind us que Judá y Tamar son están en la descendencia tabla genealógica de Jesús? That Judah and Tamar are in Jesus' genealogy. Why are you doing that? ¿Por qué estás haciendo eso? La historia continúa. The story continues. Llega Judá. Judah arrives. Viudo. He's a widower. No tiene mujer ya por mucho tiempo. He hasn't had a wife for a while now. Se está quemando por dentro. He's burning inside. Va por el camino. He's walking along the way. Y aunque él es hombre hebreo, and although he's a Hebrew man, ve esta prostituta de templo. He sees this temple prostitute. No hay nadie. Nobody's around. Nadie está mirando. Nobody's looking. Le dice, oye, mami. He says, hey, good looking. ¿Qué haces tú ahí? What are you doing there? Ven, acuéstate conmigo. Come here, sleep with me. Ella dijo, con mucho gusto. And she said, all right. Y se acostó con él. And he slept with her. She slept with him. Y ella dijo, ¿con qué me vas a pagar? And she told him, how are you going to pay dijo, me? Te voy a mandar un cabrito. Yo no sé lo que le iba a mandar. He uno, said, I'm going to send you no a sé. Goat or she, I don't know, some animal. Y dijo, oh, no. And she says, no. Si no tienes con qué pagar ahora, if you can't pay me now, dame tu cetro y tu sello. Give me your seal and your rod. Yeah. Y con el cordón y todo. Y cuando tú me mandes lo que me debes, yo te lo devuelvo. And when you send me what you owe me, I'll give you back that. Y él acordó, okay, no hay problema. And he said, okay, no problem. Yo te voy a enviar. I'm going to send it to you. Llega a la casa. He gets home. Donde se estaba quedando para hacer su trabajo. Where he was staying to do his work. Era en casa de un amigo de él. He was in a friend's house. Le dice al hijo del amigo. He tells his friend's son. Oye, ven acá, mijo. Listen, son, come here. Hazme un favorcito. Do me a favor. Ve allí a la esquina aquella. Go to that little corner over there. Y lleva esta ovejita. Take this little sheep. Cabro, no me acuerdo lo que era. Or goat, I don't remember what it was. Y busca la prostituta. And look for the prostitute. A el templo. In the temple. Y dale esto que ya tiene algo para darte. And give her this. She has something to give you back. Dice, okay, yo voy. He says, okay, I'll go. Y llega y dice, oye, la prostituta. Aquí no hay prostituta. And he gets there and he says, well, there's no prostitute. Dice, no, me dijeron que había una aquí en este. Aquí nunca ha habido prostituta en esta esquina. They told me there was here. No, there's never been a prostitute in this corner. Y llega el niño. And the boy gets there. Judá, dicen que ahí no hay prostituta alguna. Niño, cállate. Judah, they say there's no prostitute there. Shut up. Y dice, ¿qué voy a hacer? What am I going to do? 3 meses pasan. 3 months go by. Y alguien viene, un chismoso. And some tattletale comes by. Chismoso viene, gossiper. Some viene gossiper. Dice, oye, Judá. Comes and says, hey, Judah. ¿Te enteraste? Did you find out? ¿Te enteraste lo que hizo la Black Widow ahora? Did you find out what the Black Widow did? ¿Te enteraste lo que hizo esa mujer, la que mató a tus dos hijos? Did you find out what that woman did, the one that killed your two sons? La que supone que sea viuda. The one that's supposed to be a widow? Parece que se estaba prostituyendo por ahí. It seems like she was prostituting herself around ¿cómo there. ¿Cómo así? What do you mean? ¿Sabes qué? You know what? Está encinta. Tiene 3 meses de embarazo. She's pregnant, 3 months pregnant. Y Judá dice, ¿qué? What? And Judah says, what? Vamos para allá ahora mismo. Let's go there right now. Y Judá iba para destrozarla. Lo más seguro la iban a apedrear y matarla. And Judah was on his way to destroy her. Most likely they were going to stone her to death. Pero antes de que llegara, but before he arrived, Tamar le envía este mensaje. Tamar sends him this message. El dueño de este cetro, the owner of this y este sello, rod and this seal, es el padre, staff, is the father de los gemelos que están en mi vientre, of the twins that are in my womb. Y cuando se lo entregan, and when they give it to her, es to him, es el cetro y el sello de él. It's his seal and his staff. Y en ese momento la convicción le cayó. And at that moment, conviction fell upon him. Y dijo, him. Oh,
Ella está bien, el que hizo el mal fui yo. And he realizes, oh, she's okay, I'm the wrongdoer here. Yo fui el que le engañé. I'm the one who deceived her. Yo fui que le prometí que le mandaría a mi tercer hijo, pero no se lo envié. I promised her I would send her my third son, but I never sent him. I mean, this is a crazy story. Es una historia loca. Ni en la novela de la noche se ven cosas tan. Not even in telenovelas do you see this stuff. Oye, parece que usted ve muchas telenovelas. Seems like you guys watch a lot of telenovelas. Y la audiencia de Mateo está pensando. And Matthew's audience is thinking. ¿Por qué nos quieres recordar de esto? Why do you want to remind us of this? ¿Por qué nos quieres recordar esta increíble tragedia? Why do you want to remind us of this incredible tragedy? Y Mateo el coleccionista dispuesto. And Matthew the tax collector. Yo imagino que en su mente decía. I imagine in his mind he would say. Porque para ustedes. Because for you guys. Yo no tengo entrada. I can't get in. I'm not allowed in. Pero mira las personas que Dios el Altísimo escogió that God, the Most High, chose para traernos el Salvador del mundo. To bring us the Savior of the sí, world. Fue Judá. Yeah, it was Judah. Es Judá, no es José en la tabla genealógica, es Judá. It's Judah, not Joseph in the genealogy. Y quiero recordarles algo. Now I want to remind you Dios something. Dios no escogió de sus primeros tres hijos que tuvo legítimamente con su esposa. God didn't choose the first three sons he had legitimately with his wife. Escogió uno de los mellizos. He chose one of the twins que tuvo con una prostituta that he had with a prostitute de templo, a temple que prostitute dicho sea paso, era la esposa de sus dos hijos. That by the way was the wife of his two sons. And if she's in, y si ella tiene entrada, then I'm in too. Entonces yo tengo entrada y luego también. Siguió en la tabla genealógica y comenzó a mencionar más gente deplorable. And then he continued with the genealogy and continued to mention more deplorable pero people. Pero para hoy, para concluir, quiero saltar al final de la tabla genealógica y ve la hora, la historia, el comienzo de la Navidad. But for today, to conclude, I want to jump the genealogy and see towards the end the beginning of the Christmas Mateo story. 1:18. Matthew 1:18. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. This is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Mujer, trata de explicarle a su novio que usted está encinta y fue obra del Espíritu Santo a ver cómo le va a salir esa. Ladies, try to explain to your boyfriend that you're pregnant and it was because of the Holy Pero, Spirit. Pero como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. But because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, divorciarse de ella, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo. You can go ahead. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, José, hijo de David, también en la tabla genealógica aquí, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Dice Spirit. Paso, yo creo que esa es la única manera que si me llega mi hija o mi esposo me dice que quedó encinta por obra del Espíritu Santo, creo que la única manera es si Dios me habla. By the way, I think that's the only way. If my son or daughter comes and says that she's pregnant from by the Holy Spirit, I'll only believe that if God speaks to me. Y me va a tener que hablar varias veces porque voy a pensar que tengo indigestión y estoy viendo visiones. She's going to have to speak to me several times because I'm going to think I have indigestion and I'm seeing visions. Y mira lo que dice, aquí termino hoy. Look what he says. María dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. She will give birth to a son and you are to give him the name Jesus. ¿Y por qué? Porque le va a poner nombre and Jesús. Listen to why you're going to name him Jesus. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Because he will save his people from their sins. Porque él Because salvará he will save al pueblo the people de sus pecados. From their sins. Yo, Mateo, I, Matthew, soy pecador. I'm a sinner. Yo, Mateo, I, Matthew, incluí a Judá y a Tamar en la tabla genealógica. Included Judah and Tamar in the genealogy. Porque si Dios escogió pecadores para traer al Mesías, because if God chose sinners to bring forth the Messiah, a Jesús, Jesus, y si él vino and if he came para salvar al pueblo to save the people de sus pecados, of their sins, yo soy un gran pecador. I'm a great yo sinner. Yo tengo título de pecador y coleccionista de impuestos. I have the title of sinner and Pero, tax collector, por but la gracia, la misericordia
misericordia de Dios. By God's grace and mercy. Porque él es tan grande y bondadoso. Because he is so good and porque great. Porque él no me paga conforme a lo que yo me merezco. Because he doesn't pay me according to what I deserve. Jesús vino a salvarme a mí de mis pecados. Jesus came to save me from my sins. Y aunque usted no lo crea, and though you don't yo believe soy it, en la familia. I'm in the family. Al igual que lo estuvo Judá, just like Judah was, estuvo Tamar, and Tamar was. Y aunque usted no lo crea, and even if you don't believe it, usted está en la lista de invitados de Jesús también. You're in Jesus' guest list as well. Yes. Sí. Pero hay un requerimiento. But there is a requirement. Este es el requerimiento. This is the requirement. Hay, la gente dice, no, la salvación no tiene ningún requerimiento. You know, people say, no, salvation has no requirements. Tiene un solo requerimiento. Well, it has one only es requirement. Es única y exclusivamente para pecadores. It's only exclusively for sinners. That's why Christmas is the best time of the year. Por eso es que la Navidad es la mejor época del año. Porque si entró Tamar. Because if Tamar got in. Entre usted, mi hermana. You, sister, you get in. Si entró Judá. If Judah got in. Entre usted, mi hermano. You get in, my brother. Y entró Mateo. And Matthew got in. Y entré yo. And I got in. Y entraron muchos de ustedes. And many of you got in. Y hoy muchos de ustedes tienen la oportunidad de entrar. And today many of you have the opportunity to go no in. No por obras tuyas. Not because of your works. Sino por obras de Dios. But because of God's work. Mateo dijo. Matthew said. ¿Sabes por qué escribí esta tabla genealógica? Do you know why I wrote this genealogy? Porque yo quiero que entiendan. Because I want you to understand. Jesús. Jesus vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Came to save the people from their sins. Y yo, Mateo, and I, Matthew, soy uno de ellos. I am one of them. Pero ahora, but now, invitado a la fiesta, I'm invited to the party. No a la casa de los García. Not to the García home. A la casa del Padre Celestial. To my Father's house, Heavenly Father. No por bueno. Not because I'm good. Sino por don y regalo de Dios. But it's a gift from God. La semana que viene vamos a ver otros personajes. Next week we're going to see some other characters. Y a través de toda la Navidad y vamos a concluir el 31 como el 31 es domingo, vamos a concluir el 31 aquí con una enorme fiesta. And throughout the whole Christmas, yes. And since the 31st of December is a Sunday, we're going to finish here with a big party. Y vamos a estar celebrando. And we're going to be celebrating. Que todos hemos sido invitados a la fiesta. That we've all been invited to the Padre, party. Gracias. Father, thank you. Gracias por la Navidad. Thank you for Christmas. Señor, Yo deseo con ansiedad que llegue esta época del año. Lord, and I anxiously desire this Christmas season to porque arrive. Es en esta época. Because it is in this season. Donde recuerdo. Where I remember. Que no estoy aquí por obra mía. That I'm not here by my own work. Es donde tu palabra me muestra y me recuerda. It's where your word shows me and reminds me. De que a pesar de mis faltas y mis pecados y mis errores. That despite my faults, my sins and my mistakes. Yo puedo entrar. I can get in. Señor, yo no me quiero justificar ni me quiero comparar. Lord, I don't want to justify myself, neither do I want to compare pero myself. Pero yo no hice lo que hizo Judá. But I didn't do what Judah did. Pero él entró. But he got in. Yo no hice lo que hizo Mateo tampoco. I didn't do what Matthew did pero either. Entró. But he got in. Señor, y muchas de estas mujeres aquí no han hecho lo que hizo Tamar. Lord, and many of these ladies here, they didn't do what Tamar did. Tamara, pero ella también entró. But she also got in. Porque Jesús because Jesus vino came a salvar to save nos us de nuestros from our pecados sins.